Hoy es un día especial. Nos alegramos porque usted y yo estamos en este lugar. Voltéese con la persona que está a su lado y dígale: hoy estoy alegre porque tú estás aquí. Amén. Nos alegramos porque usted esté aquí el día de hoy. Reconocemos que Dios está aquí en este lugar y que quiere llenarnos con su presencia. Quiere hablar con nosotros el día de hoy. Es un día en el cual nosotros vamos a ver la gloria de Dios descender sobre nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos están listos esta mañana para escuchar la palabra de Dios? Yo le voy a pedir que esta mañana usted disponga su corazón a entrar a la presencia de Dios y escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, que va a transformar nuestra vida. Dios trae un mensaje el día de hoy, un mensaje de esperanza, un mensaje que va a llenar su vida de fe, que va a transformar su manera de pensar y su manera de vivir. Amén. Yo quiero que el día de hoy recibamos esa palabra y la atesoremos en nuestro corazón y empecemos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos a través de su palabra. Yo lo voy a invitar a que vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Yo quiero compartirles el día de hoy acerca de la identidad que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Tenemos que reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. Diga conmigo: yo tengo que reconocer mi identidad como hijo de Dios. ¿Ya estamos ahí? Va a tomar su Biblia y la va a levantar y vamos a hacer esta confesión poderosa. Va a decir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, hoy la estudiaré. Y la Biblia cambiará mi manera de pensar y transformará mi manera de vivir para siempre. Amén. Gloria a Jesús. El día de hoy vamos a reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Quiénes somos y cuáles son nuestros beneficios y cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios? Tenemos muchos beneficios. Diga conmigo: tengo muchos beneficios. Pero también, diga, pero también tengo muchas responsabilidades. Dice la palabra de Dios: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Lo que Dios nos está hablando esta mañana: Dios nos escogió a nosotros con un propósito. Amén. Diga: Dios me escogió a mí con un propósito. Amén. ¿Para qué nos escogió Dios a nosotros? Primeramente, Dios nos escogió a nosotros para ser sus hijos. Diga: Dios me escogió a mí para ser su hijo. Pero ¿qué beneficio obtengo yo al ser hijo de Dios? Voltéese con la persona que está a su lado y pregúntele: ¿qué beneficio tiene el que tú seas hijo de Dios? ¿Sabemos nosotros cuál es el beneficio que tenemos de ser hijos de Dios? Son muchos los beneficios. Miren lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 4 y verso 7. Uno de los beneficios de ser hecho hijo de Dios. Después vamos a estudiar y vamos a ver cómo es que nosotros nos hacemos hijos de Dios. Pero ahorita vamos a ver los beneficios. Dice Gálatas capítulo 4 y verso 7. Dice de esta manera: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. A mí me llena de emoción este beneficio. Dice: así que ya no eres esclavo. Uno de los beneficios que tenemos cuando somos hijos de Dios: dejamos de ser esclavos. Diga conmigo: yo he dejado de ser esclavo. Hoy soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, también soy heredero. ¿Qué es lo que nosotros heredamos? Primeramente, de parte de Dios para nuestras vidas, heredamos la vida eterna. Amén. Heredamos salvación. Heredamos bendición. Todo eso es para nosotros. La Biblia
está dividida en dos partes. Diga dos partes. Le llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hay en un testamento? En un testamento está escrita la herencia que a nosotros nos están dejando. Diga, en estos testamentos está escrita mi herencia. Entonces, ese es uno de los beneficios de ser hecho hijo de Dios. Pero tenemos que reconocer que somos hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Por ejemplo, podemos ver el caso de José, José el soñador. ¿Han oído ustedes la historia de José? Fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron como esclavo a un egipcio. Pero Dios lo sacó de ser esclavo y lo hizo su hijo, y como hijo lo hizo un príncipe. Diga, un príncipe. Dios saca a José de la cárcel de ser esclavo y lo pone por príncipe. Faraón le dice estas palabras a José y le dice: solamente mi trono va a ser diferencia entre tú y yo. Y le da un anillo de autoridad y lo hace príncipe de Egipto. Ese es el beneficio de nosotros, que nosotros tenemos como hijos de Dios, que Él nos saca a nosotros de ser esclavos y nos pone como hijos. Y si hijos, nos pone como príncipes, porque Él es nuestro rey. Entonces, este beneficio no solamente lo podemos ver en el caso de José, lo podemos ver también en el caso del rey David. Diga, también en el rey David. Miren lo que dice Dios a David. Y esta palabra es para usted y es para mí. Segundo libro de Samuel, capítulo 7 y verso 8. Esta palabra viene directamente de Dios para usted y para mí. Dice: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Miren lo que Dios nos está hablando a nosotros. Nos saca de aquel lugar y nos hace príncipes y nos hace princesas a las mujeres. Pero ¿cómo es la vida de un príncipe? ¿Cómo es la vida de una princesa? Tiene que ser una vida, buena vida. Porque no somos hijos de un rey cualquiera. Somos hijos de un rey que es poderoso, que está lleno de amor y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces viene Dios y le dice a David, le manda a decir a David, como nos lo está mandando a decir a cada uno de nosotros el día de hoy: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe. No solamente eso, miren lo que dice en el versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ese es el beneficio que Dios nos da a nosotros cuando nosotros somos sus hijos. Cuando nosotros podemos obtener esa promesa de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Estas promesas son para nuestras vidas. Diga, estas promesas son para mí. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos vivir como príncipes? ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos vivir como hijos de Dios? Porque no reconocemos nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Primero tenemos que reconocer esa identidad. Tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Tenemos que saber que somos hijos de Dios. Por eso me gusta mucho la confesión que hacemos de la Biblia, porque dice: yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que tienen que tener los hijos de Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios? Miren, dice Gálatas, regresando allá a Gálatas: así que ya no eres esclavo. Como hijos de Dios tenemos que reconocer que ya no somos esclavos. Ni de la pobreza, ni de la tristeza, ni de la enfermedad, ni de los vicios, ni del pecado. Diga, ya no somos esclavos. Lo primero que tenemos que reconocer es eso. Que dejamos de ser esclavos y que ahora somos hijos. Amén. Y si somos hijos, somos herederos del reino de los cielos. Pero pastor, esto es hasta que yo vaya allá a la presencia del Señor. No, eso es aquí.
Vienen los discípulos y los fariseos y se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, muéstranos el reino. ¿Cuándo ha de venir tu reino? Le dice. Se los estoy parafaseando. Entonces, viene Jesús y le dice, el reino está entre vosotros y no lo habéis reconocido. El reino está aquí, entre nosotros. El reino de los cielos, el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, nosotros somos herederos de este reino. Y todo lo que hay dentro del reino nos pertenece. Diga, nos pertenece. Entonces, si todo lo que hay dentro del reino nos pertenece, ¿por qué nosotros no podemos hacer uso de esto? Me gusta poner este ejemplo, cómo nosotros nos expresamos. Cuando nosotros somos niños, nos expresamos de esta manera con nuestros compañeros. Y le decimos, vamos, te invito a mi casa. ¿Cómo dice? Te invito a mi casa. ¿Por qué? Porque se identifica con esto. La casa no es de nosotros, sino es de nuestros padres. Pero nosotros como sus hijos nos identificamos como tales y tomamos posesión de lo que nos corresponde. ¿Por qué como hijos de Dios nosotros no podemos hacer esto? ¿Por qué como hijos de Dios nosotros no podemos obtener esto? Porque no nos identificamos como tal. Dios quiere que nosotros reconozcamos quiénes somos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Usted sabe lo que tiene en el reino de los cielos? ¿Usted sabe cuáles son las promesas que Dios tiene para usted? ¿Usted ya leyó lo que Dios le ha heredado a usted? Por eso es que no nos podemos nosotros obtener todo lo que Dios tiene para nosotros, porque no sabemos ni qué es lo que Dios nos ha dejado o qué es lo que Dios nos ha dado. Y pensamos de esta manera. Es que yo nací pobre y pobre me voy a morir. Pensamos de esta manera. Y no sabemos que nuestro Dios es un Dios rico. Y si Dios es un Dios rico y es nuestro Padre, ¿por qué nosotros tenemos que ser pobres? A veces estamos enfermos y pensamos, bueno, yo de esta enfermedad me voy a morir. O esta enfermedad se va a ir conmigo hasta el cementerio. Y vivimos enfermos. Y vivimos enfermos porque no sabemos que aquí en este testamento está escrito de que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario. No sabemos que nosotros tenemos que vivir en salud. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos obtener las promesas de Dios porque no hemos reconocido quiénes somos y qué es lo que tenemos, qué es lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que identificarnos con esto. Por ejemplo, todo lo que está en nuestra casa, nuestros hijos dicen, es mío, todo. ¿De quién es ese televisor? Es mío, dicen los hijos. ¿De quién es esto? Es mío, dice. Se adueña porque toma posesión de lo que es como hijo. Entonces nosotros tenemos que reconocer esa identidad delante de nuestro Dios y delante de nosotros mismos también. Reconocernos como hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ya dejamos de ser esclavos de la enfermedad, de la pobreza, del pecado. ¿De qué otra cosa? Dejamos de ser esclavos. Diga, ya dejé de ser esclavo. Ahora soy hijo. Y si hijo, también heredero, dicen Gálatas, de Dios, por medio de Cristo. Para poder ser hijo, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Ya reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Esos son algunos de los beneficios de ser un hijo de Dios. Dejamos de ser esclavos y ahora somos hijos. Y como somos hijos de un rey, somos príncipes. Al principio leímos y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí en este versículo está encerrado todo lo que nosotros somos, nuestros beneficios y nuestras responsabilidades. Ya vimos los beneficios, ahora veamos las responsabilidades. Una de las responsabilidades es vivir en santidad. Diga, vivir en santidad. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no podemos vivir como hijos de Dios? Porque los beneficios nos gustan, pero las responsabilidades no. Entonces no podemos vivir como medios hijos. Tenemos que vivir como hijos de Dios, completamente hijos de Dios. Entonces, si tenemos beneficios, tenemos responsabilidades. Vivir en santidad es una de ellas. Dice, nación santa. Diga, yo necesito ser responsable y vivir en santidad. ¿Qué es santidad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es santidad? ¿Santidad es venir con corbata, con camisa manga larga? ¿Eso es santidad? No, eso no es santidad. Santidad es vivir apartado para nuestro Dios. Es dejar de ser esclavo y vivir como príncipe, como hijo de Dios. Dejar de vivir como vivíamos antes y vivir hoy como hijos de Dios. Antes éramos esclavos. ¿Los esclavos cuáles son los derechos que tienen? No tiene derecho.
Diga, un esclavo no tiene ningún derecho. Pero como no soy esclavo, hoy soy hijo, tengo derechos. Pero como tengo derechos, también tengo responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Una de nuestras responsabilidades es vivir en santidad. Viviendo en santidad, podemos anunciar las virtudes de nuestro Dios. Diga, si yo vivo en santidad, puedo anunciar a mi Dios. Pero ¿cómo anunciamos a nuestro Dios? Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 2 y verso 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Como hijos, tenemos que dar frutos. Diga, como hijos de Dios, tenemos que dar frutos. Nosotros anunciamos a nuestro Dios con los frutos que nosotros damos. Diga, yo anuncio a mi Dios con mis frutos. ¿Cómo se da cuenta usted de que allá afuera hay un árbol de mangos? Porque cuando echa mangos, usted ve los mangos ahí, ve los frutos. Así identifica usted que es un árbol de mango, porque tiene mangos, ¿sí? Porque tiene frutos. ¿Cómo nos identificamos nosotros como hijos de Dios? Por los frutos que nosotros damos. ¿Pero cuáles son esos frutos? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿cuáles son esos frutos que yo tengo que dar? Hay dos clases de frutos. Diga, hay dos clases de frutos. Están los frutos que dan los esclavos y están los frutos que dan los hijos de Dios, los que somos libres, los que somos príncipes. Vaya conmigo a la carta a los Gálatas, por favor. Capítulo 5 y verso 16 dice de esta manera la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como hijos, tenemos que heredar un reino, porque somos hijos del rey. Pero si nosotros damos estos frutos, no vamos a heredar. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos heredar o no podemos vivir como hijos de Dios porque no nos identificamos, no sabemos y pensamos o queremos vivir como esclavos siendo hijos de Dios. Nosotros queremos los beneficios de ser hijo de Dios. ¿Cuántos les gustan los beneficios de ser hijos de Dios? Amén. Nos gustan. Son buenos beneficios, pero no aceptamos la responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Queremos los beneficios de un hijo de Dios y vivir como esclavos. En el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para poder ser un hijo de Dios, necesitamos dar frutos. ¿Con qué nosotros nos identificamos? Reconociendo nuestra identidad. ¿Con qué nosotros nos identificamos? ¿Con los frutos de la carne o con los frutos del Espíritu? ¿Como hijos de Dios o como esclavos? Solo tenemos que reconocer en qué lugar tenemos que estar. El esclavo no tiene beneficios, no tiene derechos. El hijo de Dios tiene beneficios y tiene responsabilidades. El esclavo no tiene libertad. El hijo de Dios tiene libertad. ¿Cómo escogemos nosotros vivir? ¿Como esclavo o como hijo de Dios? Es sencillo. Nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir. ¿Con qué nosotros nos identificamos? ¿Qué es mejor para nuestras vidas? ¿Los beneficios del reino? ¿Los beneficios de ser hijo de Dios? ¿O no tener ningún beneficio y ser esclavo? El esclavo cuando le llega la enfermedad es esclavo de la enfermedad. Cuando le llega la pobreza es esclavo de la pobreza y no puede hacer nada. Ahí vive siempre. No sale adelante. Y eso es solamente dos cosas. Pero también podemos ser esclavos de la idolatría, de la hechicería, de la enemistad, de los pleitos, de los celos, de las contiendas. De todas estas cosas podemos ser esclavos nosotros. Pero si somos hijos, miren lo que dice Gálatas: así que ya no eres esclavo. Como hijos, cuando nosotros decidimos ser hijos de Dios, dejamos de ser esclavos. No podemos seguir siendo esclavos e hijos. O somos esclavos o somos hijos. En las cosas de Dios no hay medias tintas. O vivimos en la luz o vivimos en la oscuridad. Tenemos que ser radicales. Y no para mostrárselo a las personas, sino para poder vivir bien. Necesitamos entender quiénes somos y vivir como lo que somos. Por ejemplo, las personas que se van para los Estados Unidos y quieren ser ciudadanos americanos tienen que renunciar a una ciudadanía.
No sé si ya El Salvador o los salvadoreños puedan tener doble ciudadanía, pero no se puede. Si son americanos, tienen que renunciar a ser salvadoreños. Y hacen un juramento y renuncian. Yo tenía entendido que solo México y algunos otros países tenían esa doble ciudadanía. Hoy no sé si ya cambiaron, pero si no se puede, dentro del reino no se puede. Usted no puede tener doble ciudadanía. O es ciudadano del reino de los cielos o es ciudadano del reino de las tinieblas. Entonces, cuando uno es ciudadano americano, obtiene todos los beneficios como ciudadano americano. Todos. Cuando uno no es ciudadano americano, no obtiene ningún beneficio. Anda de mojado. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. No podemos vivir mojados en el reino. En el reino de los cielos no se puede vivir de mojado. Tiene que ser ciudadano del reino de los cielos. Tiene que vivir como hijo de Dios. Entonces, nosotros identifiquemos en nuestra vida cómo estamos viviendo hoy en día. Si estamos viviendo como esclavos o estamos viviendo como hijos de Dios. Les dije que al principio nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer para poder ser hechos hijos de Dios. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder ser un hijo de Dios, tenemos que creer en Jesús. Tenemos que recibirlo. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 12, dice de esta manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer, recibirle, significa cambio. Ya lo leímos. En la primera carta de Juan, no va ahí, yo se la voy a leer. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Anduvo haciendo bienes, anduvo en santidad, anduvo como hijo de Dios. ¿A Jesús lo limitó algo? No lo limitó nada. Jesús era un hijo de un rey, él no necesitaba nada. Muchas personas piensan que Jesús fue pobre, pero Jesús no fue pobre. Jesús tenía todo lo que necesitaba. Necesitaba dinero, iba y agarraba un pez y de la boca del pez sacaba dinero. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que Jesús se enfermó? Porque vivía como un hijo de Dios. Cuando tenía una necesidad, la suplía. Dice que en el desierto estuvo Jesús y fue tentado. Sintió hambre, dice, después de ayunar 40 días. ¿Pero qué sucedió después? Sintió hambre. Vinieron los ángeles, dice, y le servían de comer. Vivía como un rey, porque él sabía lo que tenía que hacer. ¿Tenía él beneficios como hijo de Dios? Sí, no le hacía falta nada. ¿Tenía responsabilidad como hijo de Dios? Sí, tenía responsabilidades. Usted y yo éramos su responsabilidad. Nuestra salvación era la responsabilidad de él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Anunciar lo que Dios es en nuestra vida. Nosotros no podemos anunciar algo que no tenemos. ¿Usted ve los vendedores que andan por ahí, ambulantes? Andan anunciando un producto y ahí cargan una muestra de lo que venden. Nosotros no podemos anunciar el reino de Dios como hijos de Dios si no damos fruto. Si en nosotros no se ve el cambio. ¿Alguna vez le han dicho a usted, pero tú no vives como un hijo de Dios? Porque eres pleitista, eres chambroso, mentiroso. No hay frutos. ¿Con qué nos estamos identificando nosotros hoy? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como hijos de Dios o no? ¿Qué son mejores, los beneficios de un hijo de Dios o los de un esclavo? Un esclavo no tiene beneficios, solo trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Eso es todo, hasta que se mueren. Pero nosotros no, nosotros somos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Diga conmigo, yo vivo como un hijo de Dios. ¿Sabe que usted se está atando ahorita con los dichos de su boca? ¿Sabe que usted tiene que vivir de hoy en adelante como un hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que nuestro vientre se va a llenar del fruto de nuestros labios. Por eso es que lo estoy haciendo confesar que usted vive como un hijo de Dios. ¿Usted sabe cómo tiene que vivir un hijo de Dios? Sabemos cómo tenemos que vivir como hijos de Dios. Entonces, hagámoslo y empecemos a heredar. Del versículo 21 de Gálatas, capítulo 5, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros como hijos, y si hijos, ¿cómo dice? Herederos. Pero si vivimos dando los frutos de la carne, no vamos a heredar el reino de Dios. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que vivir diferente si queremos obtener las promesas. Si queremos obtener la herencia, tenemos que vivir de manera diferente. No tenemos que vivir como esclavos, porque los esclavos no reciben nada. Tenemos que vivir como hijos, porque los que reciben son los hijos. Fíjense que Abraham estaba preocupado. Diga, Abraham estaba preocupado. Viene Dios y le dice, no temas, Abraham, le dice, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y le dice a Abraham preocupado,
Señor, ¿pero qué me vas a dar que no tengo hijo a quien dejarle mi herencia? Estaba preocupado porque no tenía hijo a quien dejarle su herencia. Y mi heredero será este esclavo, dice. ¿Y qué le dice Dios? No te heredará tu esclavo, le dice. Vaya conmigo a Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Se dan cuenta? Los esclavos no heredan. ¿Usted alguna vez le ha preguntado al Señor, Señor, por qué no ha podido recibir mi herencia? Porque tal vez estamos viviendo como esclavos. Cambiemos de vida. Cambiemos nuestra manera de vivir y obtengamos la recompensa. Obtengamos la herencia. Dios es bien claro. Dice, no te heredará un esclavo. Diga, si soy esclavo, no heredo. Pero como hijo, soy dueño de la herencia de mi padre. Nosotros elegimos cómo vivir. Hoy, nosotros vamos a hacer una elección. ¿Queremos vivir como esclavos y no heredar? ¿O queremos vivir como hijos y ser herederos, obtener los beneficios y ser responsables en nuestra vida? Vamos a ponernos de pie, en nombre de Jesús. Hoy vamos a reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. Hoy vamos a pedirle a nuestro Dios que nos haga vivir como sus hijos. ¿Queremos obtener la promesa? Vivamos como hijos. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Vamos a orar. Levante sus manos porque usted no es esclavo. Usted es libre para levantar sus manos el día de hoy. Usted como hijo de Dios tiene que adorar a su Dios.